Buenas tardes. Había una vez una autopista, una autopista aragonesa, Ara A1, que une la carretera de Castellón con la Nacional 2 y la AP 2. Alguien pensó que aquella autopista iba a ser rentable. Y de la misma forma y manera que tenemos, ya saben, aeropuertos sin aviones, tenemos una autopista hace mucho tiempo, sin coches. Una autopista quebrada. Una autopista que hay que pagar. Bien, pues son 25,7 millones de euros exactamente el fiasco de esa operación. Y esto lo tenemos que pagar a escote, claro, todos los aragoneses. El gobierno de Aragón, eso sí, lo que ha conseguido ante los acreedores es que haya cuatro años de plazo. Así, en cada ejercicio recibirán desde el 2020 al 2023 un 25% de la cuantía total. Ahora bien, ¿cómo, ¿qué va a suponer esto para los presupuestos anuales del Gobierno de Aragón? Pues la partida que está consignada, desde luego, no llega ni de lejos al primer pago pactado con los bancos. Así que habrá que apechugar y ver de dónde se saca la partida para corregir, para ir pagando lo que se debe a los acreedores de un auténtico... Dislate. De nuevo, desde lo público se prevé mal, se ejecuta peor y aquellas previsiones de tráfico de vehículos por esa malhadada autopista quedaron, como decimos por aquí, en agua de borrajas. Y como también se suele decir, el que venga para atrás, que arre. Es lunes 24 de febrero, Noticias de Aragón, comenzamos. Se acerca el 8 de marzo. El 8 de marzo, hace unos años, no demasiados, era el Día de la Mujer. Bueno, realmente empezó siendo el Día de la Mujer Trabajadora. Después el Día de la Mujer. Ahora es el Día del Feminismo. Es cierto que es el Día del Feminismo más radical, más ideologizado y más politizado de extrema izquierda. Hay que decirlo así de claro. Y año tras otro, en los últimos, no hay más que leer los manifiestos y ver las manifestaciones sin generalizar, pero para darse cuenta de quién está detrás del 8M. Y es una pena, y es una lástima para las propias mujeres y para esta sociedad. Ahora bien, entramos en el conflicto político, porque la irrupción de Vox, evidentemente, ha provocado una disrupción en lo que antes era consenso. Ya lo explicó hace poco. Vox en Aragón. Hoy lo ha vuelto a hacer su diputado David Arranz. ¿Por qué ellos no firman esa declaración institucional y por qué están en contra de cómo está organizado el 8M? Aluden de nuevo, entre otras razones, a la libertad y que tienen otro concepto de lo que debería ser ese día. Le escuchamos. Para nosotros la alternativa es la, la propia libertad. La propia libertad. Yo creo que la mujer no tiene que estar colectivizada ni instrumentalizada. Yo creo que la mujer es muy libre de defender sus derechos y que los defiende todos los días, no el 8M. Lo que quieren es encasillarla dentro de una ideología y dentro de un camino muy sectario y muy totalitario y creo que lo que tenemos que defender es la libertad. En estas palabras, a mi juicio, Vox acierta, pero no cuando dice que no hay una violencia explícita contra la mujer. Porque sí, desde que hay registros, ya son aproximadamente mil mujeres asesinadas, hay que decirlo, por el mero hecho de ser mujeres. Por eso, precisamente, no se puede comparar a otro tipo de violencias, que obviamente también se dan en nuestra sociedad. Esto sucedía a las diez y media de la mañana, la comparecencia de David Arranz. Poco después... Ha llegado la contestación por parte del Partido Socialista. Darío Villagrasa, con vehemencia, el diputado socialista y secretario de organización, contestaba así a Vox, al que en algún momento ha preferido no nombrar. Es difícil condensar en tan poco tiempo xenofobia racismo, falta a la verdad, quiebra de la legalidad, división y sobre todo un discurso, y yo les puedo asegurar que soy de las personas que valoran el significado de las palabras y no las utilizan en vano, de un discurso nítidamente de un partido de ultraderecha. Ya ven, tristeza, tristeza y pena, porque un día como el de 8 de marzo se haya convertido en lo que se ha convertido y porque tengamos, en definitiva, que estar de nuevo con bronca política cuando hay, insisto, un problema, una lacra, eso es así, en nuestra sociedad, que es la violencia contra la mujer, la violencia de género. Es un día informativamente hablando intenso este lunes, este arranque de la última semana del mes de febrero, que va a culminar precisamente el sábado, el día 29 de febrero, con una manifestación en defensa por parte de los sindicatos, comisiones eh, obreras y UGT de las cuencas mineras. Eh, hoy han dado... Más datos de lo que va a ser ese día y de lo que defienden. Jorge Calleja, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Una manifestación que comenzará, como decimos, este próximo sábado a las diez y media en la Plaza de Aragón y se desplazará desde Paseo Independencia y terminará en la delegación del Gobierno de Aragón. Los sindicatos, sujeta y comisiones obreras reclaman medidas ya y soluciones concretas. Quieren saber plazos. No les basta con que el Gobierno de Aragón les diga que se van a implantar empresas. Quieren saber cuáles van a ser esas empresas, qué plazos van a tener y en qué tiempo tendrán que ser inauguradas. Entienden que las empresas no se pueden crear, obviamente, en cuestión de un par de días, sino que será necesario un periodo de transición en el cual los trabajadores deberán estar formándose. Por ello quieren saber cuáles son las empresas, quiénes van a venir y, sobre todo, cuándo. Conocer contenidos concretos, conocer plazos. Escuchamos las palabras de esta mañana del secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastoy. Un foro de negociación donde se dé certidumbre a los trabajadores. Me voy a explicar con un pequeño ejemplo. Los trabajadores que saben que van a salir, o bien de Endesa, o bien eh, de las contratas, tienen que saber qué va a pasar con ellos en los próximos meses, en los próximos años. Los trabajadores de Endesa tienen una empresa que tiene compromisos de recolocación, pero los trabajadores de las contratas no. Están pidiendo ese convenio de transición ecológica justa. Demandan justicia. Veremos a ver lo que ocurre. Y hablamos ahora de el Justicia como institución. Ángel Dolado, el Justicia ha presentado su informe en el que destaca que el pasado 2019 casi se realizaron, se efectuaron 2.500 quejas ciudadanas que dieron lugar a más de 260 sugerencias o recomendaciones a las administraciones públicas. Pero hay otro aspecto que políticamente nos interesa de esa comparecencia y es los avances que se puedan dar en esta legislatura para la reforma de la ley de justicia. Ángel Dolado. Estamos porque se produzca esa reforma. En esas entrevistas ha sido bien acogido el tema, porque lo que no queríamos tampoco es que nadie protagonizase desde el punto de vista político, que son ellos lo que planteaban la, la reforma en la ley. Entonces sí que hemos conseguido que todos les interese que se produzca la reforma, que establezcan esa mesa de estudio técnico para ver cuál debe ser el texto articulado. Y nosotros simplemente lanzamos 11 premisas. Que las pueden o no considerar. Vamos a otros asuntos. Mañana se inaugura FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de récord, con un impacto económico previsto de 350 millones de euros. Más expositores, más superficie expositora, 1.653 empresas, desde como decimos mañana hasta el próximo sábado en Feria de Zaragoza. ¿Y qué ocurre con el coronavirus? Pues por lo que hace respecto a China, no viene de ninguna delegación china, no es una potencia en el sector de la maquinaria agrícola, pero las miradas van hacia Italia con esa expansión del coronavirus que hemos conocido en los últimos días. Rogelio Cuairán es el director general de Feria de Zaragoza. Nosotros lo que estamos es en permanente contacto con las autoridades sanitarias porque hoy por hoy no se ha establecido ningún protocolo. También hay que poner las cosas en su límite y hay que decir eh, las noticias, también hay que darles pues, la naturaleza que tienen. Y hoy por hoy no hay un protocolo. Estaremos, por supuesto, pendientes de todo lo que ocurra. En más de una ocasión les he dicho que la Cámara de Cuentas de Aragón funciona muy bien en tiempo y forma, a pesar de que podría tener más presupuesto. Pero han contabilizado ya lo que ocurrió en las últimas elecciones del 26 de mayo, la contabilidad electoral. Que en general las cosas no están mal, pero hay algunas disfunciones que deberían ser corregidas, en opinión del presidente de la cámara, Alfonso Peña. Defiende que se sancionen de manera adecuada los incumplimientos de los partidos de la normativa electoral, que actualmente no conllevan pérdida de subvención, como el uso de cuentas distintas a las electorales o pagos fuera de plazo. ¿Le escuchamos? Que la legislación haya establecido unos requisitos de gestión estrictos, por ejemplo, pagos siempre, ingresos y o sea, los ingresos y gastos de, de la, del proceso electoral siempre eh, como medida de control deben realizarse desde la cuenta electoral. Claro, luego haces la auditoría y compruebas que. que eh, algunos pagos, o en el caso de algunas formaciones, prácticamente todos los que eh, se, se imputan a ese, a ese proceso electoral se han realizado sin cumplir este requisito. Cambiamos de tercio. Otro asunto que suele traer polémica y que hasta el momento las administraciones todas no son capaces de resolver es... El tema de los MENAS, de los menores eh, no acompañados, menores extranjeros que llegan a nuestro país, que son acogidos en las comunidades autónomas y esos centros de los que Vox, por cierto, vuelve a denunciar que no se encuentran en las mejores condiciones. David Arranz. Pues lo que reclamamos en principio es que esos chavales estén en centros que estén legales, es decir, que sean centros con un permiso de habitabilidad, que sean centros que reúnan las condiciones. Y que Elías, ya que tiene la tutela y la protección de esos chavales, esté pendiente de controlar y gestionar bien esos centros. Es decir, que no estén allí de cualquier manera y que se haga un programa adecuado de educación sociolaboral o educativa de esos chavales. El dato del día sigue siendo preocupante. Digo sigue porque continúa el descenso de la natalidad en Aragón que registró el año pasado 9.295 nacimientos en hospitales públicos y privados de la comunidad, un 25% menos desde 2010. Sigue la progresión descendente e imparable en los últimos años. Seguramente tendrá que ver porque no se dan las mejores políticas ni de fomento de la natalidad, ni de conciliación en nuestro país, y quizá también tenga que ver que se ha apostado demasiado en los últimos años por la cultura del aborto de los métodos anticonceptivos y no precisamente de tener hijos pero es un tema muy complejo los datos ahí están y de momento poco se hace desde lo público para reaccionar ante esta situación eso sí eso sí se habla de los inmigrantes de su llegada y de lo importante que son y de lo que ha tapado en españa este descenso de la natalidad el gobierno de Aragón lanza una campaña de sensibilización ahora para combatir los bulos y las noticias falsas sobre la inmigración, poniendo en foco en creencias como que los inmigrantes pagan menos impuestos o que colapsan la sanidad pública. Parece que está destinada a combatir a Vox esta campaña. Natalia Salvo es la directora general de inmigración. Tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema demográfico y al respecto la, la migración juega un papel fundamental. Pero aparte de ello, el sostenimiento del sistema público de pensiones, aparte de ello, la, la interculturalidad, es decir, eh, sociedades más ricas porque son sociedades donde las culturas confluyen de una forma mucho más potente y, por tanto, hablamos de que la, la migración tiene muchos aportes a nuestra sociedad. El nuevo gobierno de Zaragoza, desde su llegada, está impulsando muchos temas de carácter urbanístico y también, que tienen que ver con la vivienda o con la rehabilitación. ¿Tiene más datos, Jorge Calleja, de lo que hoy se ha dicho? Y además verán que esta noticia tiene, tiene postre, no relacionado directamente con la vivienda, desde luego. No con la vivienda, pero sí con el urbanismo. En primer lugar, ya tiene Zaragoza una oficina de información sobre el programa de regeneración y renovación urbana, el conocido como el Plan ARU en la ciudad. Se encuentra hoy, ha sido inaugurada en la calle Agustina de Aragón, en el número 42, y atenderá al público de lunes a jueves de 10 a 13 horas. Esto se enmarca en los planes estatal y autonómico de vivienda de 2018-2021. Con un presupuesto de 3,2 millones de euros. En su inauguración ha asistido el consejero de urbanismo Víctor Serrano, así como la concejal de vivienda Carolina Andreu y el presidente de la Junta del Casco Histórico, Alfonso Mendoza. Se están elaborando las bases de la convocatoria que regirán las solicitudes de estas ayudas económicas del plan ARRU, que pueden llegar a cubrir el 60% del coste de la obra de rehabilitación de viviendas del Casco Histórico. Escuchamos al consejero de urbanismo Víctor Serrano. Eh, para poder tramitar eh, todo, todas estas ayudas, eh, lo cierto es que a veces eh, los ciudadanos se encuentran ante trámites complejos y la gente de Zaragoza Vivienda está aquí precisamente para ayudar y precisamente para informar a todos aquellos propietarios que se quieran acoger a las ayudas de la RU. Además, preguntado sobre cuestiones del estadio municipal de la Romareda, Víctor Serrano ha anunciado que el objetivo o el deseo es que el estadio reformado pueda albergar la final de la Copa del Rey eh, en el año 2024. Veremos, eh, falta mucho todavía para entonces y esperemos también a ver si la puede participar en ella el Real Zaragoza. Pues queda mucho, evidentemente, y los plazos ajustados para la ambiciosa reforma del Estado de la Romareda que pretende el nuevo equipo de gobierno. Dos temas más del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos rápidamente con ellos. Primero el Luis Buñuel, que quiere ser convertido en un centro cívico. Era una de las eh, promesas electorales. El Luis Buñuel, que recordamos, Santisteve y los suyos convirtieron en un centro exclusivamente para los suyos, centro social comunitario, y hay una sentencia que anuló la cesión de ese equipamiento, que está recurrida. Mientras tanto, lo que quiere el equipo de gobierno es ir avanzando, por lo menos en lo que puede ser ese proyecto de centro cívico. María Navarro es la concejal de Hacienda del Gobierno de Zaragoza. Bueno, esto es una encomienda de gestión que hacemos a Zaragoza Vivienda para que desde la sociedad por lo menos nos estudien ya lo que son los inicios, el inicio de las necesidades para la adecuación del centro a centro cívico. Lo que queremos es ir adelantándonos para que cuando recaiga sentencia judicial ya tengamos avanzados los estudios de conversión del equipamiento Luis Buñuel a centro cívico del casco histórico. Y por eso hemos encargado a Zaragoza Vivienda que empiecen con los trabajos técnicos de adecuación. Y la saturación en algunos momentos del tranvía, de momento, lo que va a conllevar es que desde este próximo fin de semana, del 29 de febrero y 1 de marzo, el servicio de tranvía se reforzará en horas punta con unidades dobles. Pero no es el único ámbito en el que trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza. Natalia Chuca es la concejal de Servicios Públicos. Pero eh, la solu estamos trabajando en dos, en dos vías. Por un lado, lo que son los fines de semana, para poder introducir una solución rápida y por eso ya habíamos definido que a partir de finales de este mes del último fin de semana introduciríamos la solución para fines de semana y estamos pendientes de volver a reunirnos con ellos para valorar los laborables porque los laborables tienen dis distintas casuísticas que tenemos que analizar. Y en Teruel es un lunes de resaca festiva. De resaca feliz, porque todo ha salido a pedir de boca en las bodas de Isabel 2020. Se tomaron medidas para evitar tantas aglomeraciones en el centro histórico. El tiempo ha sido espectacular, ha acompañado y los visitantes siguen respondiendo. Hacía esta mañana balance de lo vivido en estos cuatro días en Teruel, su alcaldesa en Mabujo. El balance no puede ser más satisfactorio. ...hemos visto nuestras calles llenas a rebosar de turistas... ...los propios turolenses hemos podido disfrutar... ...pero año tras año las bodas de Isabel de Segura eh, superan... ...superan su calidad y superan su buen hacer... ...tengo que decir que en esta edición contábamos con viajes organizados... ...desde Estados Unidos, Japón o Italia... ...aparte de los viajes individuales... ...nos hemos puesto el listón muy alto... ...pero tenemos que seguir subiendo ese listón... Esperamos al reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional... La noticia económica de hoy nos lleva al sector porcino, muy importante en Aragón, importante dentro del uh, ámbito agroalimentario. Pues bien, según la memoria de la lonja de Binefar, las cotizaciones de este sector en 2019 se mostraron imparables, con grandes subidas y han permitido cerrar el ejercicio del año pasado con unas cifras espectaculares. Y es curioso porque hablamos de que uno de los mercados más importantes es China el que está proporcionando la mayoría de estos éxitos en los datos, pero también ahora la incertidumbre, por un lado por la peste porcina y por el otro ahora también incluso por el coronavirus. En cualquier caso, es una buena noticia para el sector porcino en Aragón los datos de la memoria de la lonja de Binefar. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. El Real Zaragoza sigue imparable, una nueva victoria esta ocasión en la Romareda abarrotada ante el Deportivo de la Coruña que también venía con una racha espectacular. Los gallegos la verdad es que pusieron resistencia, pero el Zaragoza está en un momento absolutamente dulce. Es de lejos ahora mismo el mejor equipo de la categoría. 3-1 con dos goles además fruto de la estrategia, Eguarás y Atienza. Mollejo marcó para los gallegos y en la segunda mitad la expulsión de Sibasaki fue fundamental. A continuación llegó el tercero de Luis Suárez y el partido se acabó. Victoria que deja al Zaragoza con la derrota del Cádiz. A tan solo un punto de los gaditanos y con cuatro de ventaja porque la Almería no pasó del empate al en La orada. Víctor Fernández. Y por eso digo que creo que hemos hecho a nivel global muy buen partido una vez más. Eh, resolutivos arriba, eh, buen aprovechamiento estratégico de, la, de pelota parada, eh, buenas respuestas a momentos complicados del partido. Eh, defensivamente también hemos sido intensos. Y, un rival, insisto, con una gran trayectoria y para nosotros es un... tres puntos más. Vamos sumando, vamos sumando y vamos sumando es lo que hay que hacer y, y seguir en este camino. Hay que creérselo y, y seguir en este camino. Este febrero primaveral de momento no quiere abandonarnos. Lo vamos a notar desde luego en la jornada de hoy, de nuevo con temperaturas muy templadas por la tarde. Mañana va a haber más nubes, eso va a suceder sobre todo en zonas de montaña, en el norte de Aragón y esas nubes irán acompañadas de algún descenso térmico, no excesivo, pero serán dos o tres grados menos que en la jornada de hoy. En cualquier caso, otro día, el de mañana muy agradable para estar, recordamos, todavía en invierno. No hay tiempo para más. Volvemos mañana con más noticias de Aragón. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.